Sin duda alguna, un gran ambiente el que se vivió en este primer día del periodo lectivo, un primer día que siempre trae recuerdos, trae nostalgia a ver los niños que se separan de sus padres por algunas horas para iniciar este proceso de la enseñanza, de la educación, que siempre es importantísimo para su formación, para su crecimiento. En la escuela Pedro Pérez, como ustedes pueden ver, pues el ambiente fue de la mejor manera, incluso con payasos para que los niños puedan disfrutar. Veamos un poquito también el ambiente que se vivió con los niños jugando, disfrutando parte de lo que es esta entrada a clases, que es importantísimo este tipo de actividades para que los niños vean la escuela como algo, pues bueno, algo donde vienen a educarse, donde vienen a aprender y por supuesto donde vienen a divertirse, principalmente esos niños que por X o Y circunstancias pues son un poquito más dejados de abandonar a sus padres, de ingresar a un aula, a conocer gente nueva, que son más tímidos. Sin embargo, este tipo de actividades que ustedes pueden ver, pues sin duda alguna se inicia con el pie derecho el periodo lectivo, pero no solo hubo esta payasita que ustedes ven en imágenes, sino que también hubo diferentes actividades culturales aquí en la escuela Pedro Pérez. ¿Qué les parece si vemos un poquito de ese ambiente también que se vivió con estos actos culturales, que donde sin duda alguna demuestran que hay talento de sobra en la niñez costarricense? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. Y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma, por el buen camino del bueno me dirige por amor a su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Pero además de los actos culturales, es importante también destacar ese primer recuerdo que se llevan los padres de familia, principalmente con los niños de materno, esos niños que empiezan a hacer su primera entrada a clases. E incluso el día de hoy hubo pues un fotógrafo aquí en el Centro Educativo Pedro Pérez Celedón, donde los niños, los padres de familia se llevaron ese recuerdo importantísimo para desarrollar, ir comparando también cómo van creciendo los niños desde materno hasta sexto grado, que abandonan esta escuela, y recuerdos muy gratos que se llevan con estas fotografías. Sí, sí, viera que es un recuerdo muy lindo, porque los niños todos los años, ellos van cambiando de un año a otro, entonces es un recuerdo precioso, porque son el primer día de clases. ¿Cómo ha visto la reacción de los padres con las fotografías? Me imagino que muy emocionado la mayoría, o ¿cómo lo ha visto ahorita? Sí, muy lindo, porque los papás vienen, bueno, los niños vienen un poquillo como medio tristes, porque lo levantan temprano, ¿no? Pero a la vez vienen alegres, entonces los papás vienen corriendo con los niños, porque como siempre, pero los niños yo los veo tranquilos y la verdad que muy bonitos. Bien, pero aquí no solo hubo fiesta, no solo hubo fotografía, sino que también fue seleccionada la escuela Pedro Pérez Celedón para ser el centro, podríamos decir, insignia de esta inauguración del periodo lectivo. Aquí se contó con presencia del director regional Homer Fonseca, quien nos mencionaba parte de esas expectativas, de esas emociones, esos sentimientos encontrados que genera este primer día de clases. Sí, en realidad la emoción no pasa,
todos los años son diferentes, todos los años hay mucha emoción, expectativas por parte de los niños, los padres de familia, los educadores, algunos llegan nuevos, otros se trasladan a otros centros educativos, pero por parte del Ministerio de Educación siempre los recibimos con muchísimo cariño y alegría a lo largo y ancho de todos los centros educativos de nuestro país. De momento, preliminarmente, inicio normal en todos los centros de la regional. Sí, gracias a Dios, este año iniciamos bien, iniciamos a tiempo. Estaba dispuesto en el calendario escolar que iniciábamos el 9 de febrero y así lo estamos haciendo. Bien, y tampoco podemos dejar de lado la parte de la directora de este centro educativo, Geraldina Fonseca, que al igual que Omar Fonseca nos mencionaba que había una serie de sentimientos encontrados por este ingreso a clases, nostalgia, emoción, alegría. Pero parece, ¿qué les parece si pasamos a escucharla un poco a ella también acerca de los retos que tienen los directores de los diferentes centros educativos, principalmente con esta amenaza latente que es el Zika? Ay, sí, no sé si alegría, tristeza, porque no todos los años son fáciles. Cada año es difícil, es un reto que afrontar y le da uno alegría, pero a la vez como nostalgia y... Bueno, y seguir adelante, ¿verdad? Es muy lindo trabajar en educación, precioso, porque ningún día se repite. Todos los días son distintos, ¿verdad? Entonces, es una bendición. Yo amo mi trabajo. Parte de esos retos que menciona usted, iniciamos con la amenaza del Zika, ¿verdad? Lastimosamente, en los centros educativos. Y ya lo dijo el director regional, que para el aprendizaje, no solo el aprendizaje académico, sino que necesitamos que los padres de familia y toda la comunidad nos ayuden contra esas enfermedades. Bueno, pero ¿qué opinan los estudiantes? ¿Qué opinan los padres de familia? ¿Qué les parece si pasamos también a repasar pues esa parte importante? Al final de cuentas son los principales actores de este curso lectivo, tanto estudiantes como padres de familia. Está bonito, todo está bonito. ¿Quería entrar o quedarse un ratito más en la casa en vacaciones? No, sí quería entrar, estaba aburrido. Sí. Estaba muy emocionado por eso. ¿Y qué le pareció el recibimiento hoy aquí? Muy bonito. ¿No quería quedarse en la casa más de vacaciones? Sí. ¿Contenta de entrar a clases? Sí. ¿Ya no quería estar más en la casa? No. ¿Y qué le pareció la fiesta que le hicieron aquí hoy? Linda. ¿Qué le parece ya entrar a clases hoy? Muy bien. ¿Ya no quería estar en la casa? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hace años que no estaba aquí. ¿Hace años que no estaba aquí? ¿Y no está nerviosa? ¿No? ¿Está contenta? Aprender bastante, ¿verdad? Sí. Mándele un saludo a su mamá. Mándele un besito a su mamá. ¿Contenta de entrar ya a clases? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Cuéntenos. Bonitas. Bonitas. Pues ya no quería estar más en la casa, mejor venir aquí a la escuela. Ahora, aprender bastante, ¿verdad? Para enorgullecer a sus papás. Mándele un saludo a su mamá también. Excelente, muy bonito todas las presentaciones, todo. Muy bien organizado, la verdad. Muy feliz. Como madre, ¿cuál es el sentimiento que embarga siempre cuando entran las clases? Yo me crié aquí, vine aquí a esta escuela y para mí es un sueño hecho realidad que mis dos hijos estén aquí. Bueno, primero que todo estoy muy agradecido con Dios por esa oportunidad de venir aquí en familia, a venir a dejar a nuestro hijo. Yo me sentía más emocionado que él, me imagino, o así lo sentía, la verdad. Y la verdad es que me alegra mucho ver a esa gran cantidad de niños y niñas que vienen aquí por primera vez a la escuela. Cuando uno ve una actividad así, uno piensa también en la alegría para los niños, el que vean la escuela como algo bueno, como algo divertido, algo educativo, porque a veces hay niños que cuesta, ¿verdad?, que se separen del padre. Así es, exactamente, y eso es un proceso y por eso vienen acá. En lo personal, pues hemos luchado la mamá y yo para, en el buen sentido de la palabra, para que el niño se vaya desenvolviendo. En la información desde la escuela Pedro Pérez, el lugar donde el día de hoy vio inaugurado de manera oficial el curso lectivo 2016 con cerca de más de 800 estudiantes. Recordemos, a nivel regional estamos hablando de 268 centros educativos que inician lecciones el día de hoy, con la esperanza, por supuesto, de que los jóvenes, de que la población pues llegue a educarse y también tener pensando en un mejor mañana. Regresamos al estudio donde hay más detalles, ya empezaron las clases. Ahora lo que resta es estudiar y esperar que todo salga bien durante este 2016.